Bienvenidos futuros maestros del Free Fire, este es el Sony Canal, soy Sony y gente, hoy sale lo que viene siendo la incubadora Espina Espiga y en la cual nos sale lo que viene siendo la venta Recarga Gloom del 16 hasta el 18 de mayo, solo va a estar por 2 días. Ojo que en esta ocasión nos van a dar una mochila que se ve bastante épica y la pared Gloom por 600 diamantes. Ok, esta vez no fue por 500 diamantes todo y no que le subieron 100, pero está justo, vale la pena esa mochila, me gusta. Y si no tienes, pues ya sabes qué hacer. Hey chicos, solamente de empezar con este video les quiero recomendar esta página en la cual podrán ganar hasta 40 mil diamantes gratis semanales. Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta página de aquí. Así que te la recomiendo muchísimo. Ahora sí, vamos. Ah, recuerden muchachos, el 16 tenemos lo que viene siendo, lo que viene siendo la piedra evolutiva. Ok muchachos, antes de que ingresen, recuerden reclamar lo que viene siendo la tarjeta de cambio de nombre y la del nivel, que fue lo que ganamos en Facebook con los likes. Están dando un traje, si no estoy mal, unos vouchers y no me acuerdo qué más. Ok, está genial, servirá para algo. Vamos de una vez. Bueno, mi gente, les voy a decir que la animación está súper. Va a estar durante 23 días esta incubadora. Vamos a verlo rápidamente. Ahorita no, bro. Tenemos lo que viene siendo. Venga, reviso algo. Si puedo ponerme un dúo. Y revisar lo de la incubadora. No se puede. Me manda YouTube. No se puede. Bueno, vamos a revisar primero los trajes, muchachos. Tenemos el traje más costoso, cuesta lo de siempre, 7 piedras y 3 pergaminos. Está cool, me gusta. Aunque pensé que iba a tener más animación. Uy, muchachos, aquí sí debo decirlo que las chicas van a estar súper felices porque el traje de la chica me parece que está súper épico. No sé ustedes qué opinen. Miren eso, como la espalda y como una malla así reluciente y el cabello de fuego. Uy, sí, se ve súper. Ay, mira. Ve, este me gustó más. Mírale esos ojos con el signo de peso y los zapatos también. Uy, como que más sacar es este. Y la chica, ay, la chica también está... Ah, mira la espalda con su signo de peso. Uy, su cabello azul. Ay, ay, ay. Este morado. Ah, aunque este morado también está épico, ¿eh? Uy, esto va a ser una decisión bien difícil. Bien difícil. Ay, el de la chica está súper también el morado. Super. Bueno, no botemos corriente y empecemos con los giros. Tengo 35 vouchers, muchachos. De perdido me tiene que salir algo épico. Vamos a empezar con el bug, en el cual consiste en dar un primer giro. ¡Ah, caray! ¿Ay? ¿Y esto qué? Muchachos, esto quiere decir que te debes de suscribir. Te debes de suscribir por la buena suerte que por primera vez tengo hoy. Vamos a dar otro giro. Bueno, estamentos de capela tampoco esperaba de más. Pero ahorita vamos a dar uno de 5, a ver. ¡Ay! Uy, chico, esto no me lo puedo creer. Como que Garena por fin dejó de estafarme. Ya tan rápido me dio, bueno, tan rápido no, han sido 7 vouchers. Con 7 vouchers me dio un pergamino y una piedra. Qué ofertón, ya prácticamente puedo cambiar este. Que estoy ganoso porque combina con algo que me encanta usar. Yo creo que ustedes ya saben qué es. Aunque ese también combina un poquito.
No, pero este combina más. Yo creo que va a terminar cambiando este, pero igual vamos a darle otro giro. Aprovechemos la suerte, aprovecha el bug. Ok, una granada. Ok, medallas, parece que la suerte ya no fue. Vamos al de 5. Quiero una piedra, quiero una piedra. Dame una piedra. No, no, no. Como que ya no me va a dar más. Como que ya no me va a dar más. Demos el último y quémonos con 20 voucher. Uy, me troleó. Pensé que me iba a dar la piedra. Uy, chico, es que la verdad este me gustó, pero siento que voy a usar más este. Es que este dorado está bueno, pero en serio que este... No, yo creo que yo voy a usar más este, muchachos. Tengo más combinaciones con este tipo de color. De una vez cambiémoslo. Ay, ¿y esos ojos qué les pasó? ¿Qué rollo con esos ojos? Uy, sí, es que está bonito, muchachos. Mira ese tatuaje que tiene en el pecho. ¿Todos tenían ese tatuaje? Sí, todos lo tienen, pero con una diferente forma. De la chica también quiero sacarme el de la chica. También, bueno, vamos a ver rápidamente qué nuevo hay por acá. ¿Qué nuevo hay? ¿Qué nuevo hay? Dame algo nuevo. Ah, tenemos esto de nuevo. Ah, no, esto es lo de siempre, que siempre está. Pero no tenemos. Quiere decir que más adelante puede que vuelva a salir eso. Ah, acá teníamos. Ay, hombre. Yo sí soy mucha loca, hombre. Aquí ahora puedo cambiar el pergamino por una piedra evolutiva y ya. Bueno, ya que no importa. Creo que no hay nada nuevo, muchachos. La verdad, esta vez, en esta ocasión estuvo súper fácil sacar el traje. Pues como ustedes ya saben, bueno, los que ya me conocen en el canal, yo me lo voy a equipar así y me voy a poner algo así. Eso se ve épico, muchachos. Me gusta cómo se ve así, la verdad. Este traje me gustó bastante. Hace rato que no me gustaba el primero, el más económico, pero ese me gustó bastante, muchachos. Así que pues ahora sí, no siendo más, me despido. Adiós.